tecnología la vas a solucionar. Ingeniero. Muchas gracias. Ya, a ver el resto. Preguntas que tengan. Bueno, yo les había invitado el día de hoy para ver si tienen alguna pregunta. Me había pasado, no me acuerdo a quién le pasé, si fue a José, a Josué o a Jonathan. Inge, buenas tardes. Hola, dime. Una pregunta respecto a lo que es ya el desarrollo del, ¿qué sería en este caso el informe? Hoy día estamos hablando con el ingeniero El Pablo. proyecto. Sí, estábamos hablando con el ingeniero Pablo y algo le comentábamos sobre la problemática y él nos supo mencionar que, digamos, en este caso, para nosotros que vamos a utilizar un modelo, vamos a fatunearlo y hacer el transfer learning, ¿cómo lo validamos o cómo, digamos, respondemos nuestra pregunta? Digo que la funcionalidad y la usabilidad deben ser. Sí, digamos, en este No caso. lo escucho. Alguien está hablando de la funcionalidad. ¿Están ahí sonidos? Sí, estamos acá reunidos haciendo un trabajito. Ingeniero, entonces nos decía el Inge Pablo que, por ejemplo, que la funcionalidad y la usabilidad no se pueden, no, o sea, no se las. No sirve ¿Pueden para. medir? Ajá, porque, o sea, eso tiene que tener todo proyecto. Entonces nos decía qué variable vamos a utilizar para validar. Para Sí, para validar. validarlo. Para evaluarlo. Ya, pues Digamos, que es. en este caso, él nos dijo que, tipo, podríamos compararlo, podría hacer una comparación, pero ¿en qué modelos? Digamos, en este caso, sí, digamos, en mi caso voy a basarme en uno, que sería que lo puedo Podríamos dominar o coger, comparar de podríamos. acuerdo a eso. Podríamos coger varios modelos o podríamos compararnos entre la. Eso yo les decía, a ver, nosotros vamos a validarnos, podríamos compararnos entre modelos, es decir, por ejemplo, cogemos, ¿qué te digo? BERT, BART y no sé, DistilBERT, por ejemplo. ¿Ya? En el momento que hacemos, todos están basados en BERT, todos están basados en BERT, todos, el abuelito de todos es BERT. ¿Sí? BERT es el primer modelo de lenguaje de generación de texto. Sí. Todos los demás se basaron en eso. Toditos, toditos, toditos los que conocen. Gemini, toditos. Entonces, tranquilamente se puede hacer una comparación cuando ya se hace para ver cuál de esos, digamos, escribe mejor las tablas. A todos hay que hacerles un fine tuning. Ahora, esa es una forma, comparar entre modelos. Otra forma es comparar del mismo modelo varias configuraciones. O sea, lo que yo les decía. Vamos, con el uno lo vamos a entrenar 50 épocas, con el otro vamos a entrenar 60 épocas, con el otro 100 épocas, con el uno le vamos a poner learning tree de 12 a la menos 5, el otro 5 a la menos 3, el mismo modelo. A la final decimos, esta configuración es la que mejor describe las tablas. Tienes que hacer una tabla donde dices, con estos parámetros el porcentaje de descripción es del 90%, con estos parámetros el porcentaje de descripción es del 80%, con estos parámetros el porcentaje de descripción es del 70%. Entonces nos quedamos con este modelo y con este modelo es el que, con el que aplicamos la solución. Entonces ahí validamos. Pues, esa es la forma en la que se validan los modelos. Allá. Compararlo entre modelos o comparándolo entre la configuración del mismo modelo. ¿Ya? Entonces, si ustedes revisan las tesis que han hecho conmigo de modelos, la mayoría se compara la configuración. La mayoría de nosotros comparamos configuraciones, es decir, nosotros ponemos tantas épocas y decimos, este es el mejor modelo. Ahora, también lo podemos hacer mejor, la mejor configuración, ¿no? Del modelo. Y también lo podemos hacer entre modelos. Decimos que vamos a crear un modelo para descripción de tablas basado en BERT o basado en BART o basado. Entonces, cogemos todos los que van en esa línea. ¿Ya? Entonces, decimos, cogemos DistilBERT, BERT y no sé, Beto, por ejemplo, o Bertín. ¿Ya? Y hacemos así mismo. Toditos, en cambio, con la misma configuración. Si a BERT le ponemos 50 épocas, DistilBERT también con 50 y todo es igual. Y ya decimos, este es el mejor modelo. También podemos hacer eso, ¿sí? Pero la idea es que no hagamos, la idea es que esa comparación entre modelos la hagamos ahora. Ahora en el proyecto. Y que
En cambio, en la TES hagamos la configuración. Esa sería mi idea, porque si ya ahora sabemos cuál es el que rinde mejor, es todavía mejor que podemos superarlos. A ver, digamos, ahorita aquí en el proyecto que estamos planteando, ya podemos decir, a ver, hemos probado una configuración tal, 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 y hemos visto que efectivamente D-Silver es el que da mejores resultados. Entonces, en la tesis ya comparamos las configuraciones. ¿Sí? Entonces ahí, en cambio, a D-Silver le hacemos todas las configuraciones posibles que haya. Bueno, no todas, unas cinco configuraciones diferentes, de acuerdo a lo que leemos, y decimos, este es el mejor fine tune. ¿Ya? Pero si ustedes quieren hacerlo con modelos, también no hay ningún problema. Mi recomendación es que lo hagamos no entre modelos. Bueno, es que depende de todo lo que han consultado. Por ejemplo, a ver, Jonathan Cefla ayer me dijo que solo había uno que escribía bien. ¿No es cierto? Entonces, Jonathan, por ejemplo, ya sabe que hay uno que escribe bien, el resto ya no escribe bien. Entonces, ¿para qué voy a hacer? Para que se va a hacer la comparación de entre modelos en la test. Porque si ya sabemos que solo uno está escribiendo bien, ¿para qué voy a coger otro? Tranquilamente, yo en la tesis puedo hacer ya el ajuste de ese modelo, solo el ajuste de ese modelo. No sé si me dejo entender. ¿Sí o no? ¿Sí me entienden o no? Sí, profe, ahorita ya Ya. queda más claro. Porque Entonces, dime, dale, dime. perdón. Es que no, digo, en antes estábamos dialogando con el ingeniero y sí nos agarró ahí en duda, no sé si los nervios, pero mismo nos preguntó Sí, cómo vamos a mismo. validar, o si Sí, sería por satisfacción o por qué, dijo. no, Bueno. no, cómo vamos a validar es de acuerdo, por ejemplo, podemos ver el porcentaje de acierto del modelo. Ahí. ¿Sí? El porcentaje de acierto del modelo a través de la matriz de confusión, de la pérdida del modelo, del porcentaje de acierto del modelo. Así lo podemos validar. Ahora, ojo que nosotros estamos tomando como base, es que ahí viene el buen planteamiento de la pregunta de investigación. No es que nosotros vamos a poner que vamos a crear un modelo para solucionar el problema a la persona con discapacidad. No es que vamos a decir, vamos a crear un modelo para que describa tablas y que las personas con discapacidad las puedan leer. Nosotros vamos a crear una solución para que se escriban tablas, ¿sí? A través de texto. ¿Sí? No es que les vamos a solucionar, verán que ni Gemini no les soluciona todo el problema. Si se dieron cuenta cuando habían hecho las pruebas, ni Gemini lee bien. Entonces sería un error que nosotros pongamos que vamos a solucionar el problema a la persona con discapacidad. Ahora, la problemática nace, sí, de ahí. Entonces, ¿se podrá crear un modelo para descripción de tablas utilizando el modelo de D-Silver y PyTorch? ¿O cómo se podría, o cómo se, o la pregunta podría ser, Pablo sabe tener unas palabras que sabe decir, que me olvidé, que siempre se hace cambiar, porque a él no le gusta poner, dice, preguntas de investigación que sean cerradas, sí o no. Yo sé poner, se puede crear un modelo de descripción de tablas a texto con utilizar el modelo D-Silver y PyTorch. Y yo respondo, sí o no, puedes o no puedes. Se puede crear. A Pablo, en cambio, le gusta poner otro tipo de preguntas donde se mida justamente algunas otras cosas que no creo que sea. O sea, bueno, no, no, no estoy tampoco, pero él tiene otra forma de plantearse. Entonces, podríamos poner cómo se puede crear un modelo de descripción de tablas a texto utilizando PyTorch y ¿cómo se llama? Y D-Silver, por ejemplo, lo estoy inventando, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a las preguntas? Entonces, ¿cómo se ha podido crear? Poniendo el learning rate en tanto, haciéndolo en 50 épocas y todo eso. Entonces, con eso se puede responder la pregunta de investigación. Sí, ¿O cómo? porque más o menos estábamos conversando y yo le, como ya lo veníamos trabajando mismo del ciclo pasado, yo le di más o menos la pregunta con la que yo estaba trabajando, que ¿Cuál sería, pregunta tenías? yo que decía más o menos, cómo se pueden aprovechar las capacidades de las redes neuronales para crear un modelo para la descripción de imágenes estadísticas. Pero me dijo que cualidades, bueno, ahí me sacó un montón de preguntas. Sí, ahí me dejó Claro, medio digamos, ahí entendido. está, ahí, por eso justamente todo desde el inicio de este ciclo hasta el fin de este ciclo se debe trabajar en eso, justamente, en afinar todo eso. Porque
el anteproyecto que hicimos está bien, digamos, de forma general. Por eso todo esto hay que ajustar la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta de investigación debe ser medible. O sea, yo la puedo, debo poder medir y responder. Entonces, ahí, ¿qué cualidades, cómo dices? Bueno, aquí, ¿qué cualidades o cómo? No me Sí, acuerdo cómo. cómo se puede aprovechar las capacidades. Sí, Ya, sí. ¿cómo se puede Justo eso que aprovechar las mencionó capacidades? ahorita, Entonces, eso nos dijo mismo, cómo se lo va a medir eso mismo. ¿cómo aprovechar las capacidades? Es medio complicado responder esa pregunta. Entonces hay que cambiarla ahí. Entonces, ¿cómo puedo diseñar o cómo se puede diseñar un modelo de imágenes que convierta imágenes estadísticas a texto? Y a voz incluso puedes ponerle, porque ya de texto a voz es facilito, ¿no? Yo creo que podríamos ponerle todo esos, todos los tres que estamos haciendo. Bueno, no sé si los tres, pero por ejemplo, los de tablas y los de gráficos podríamos ponerle voz porque eso es fácil. Ya de texto a voz solo es una librería. Pero bueno, eso ya habría que ver. Entonces, ¿cómo se puede utilizar BERT, BART, cualquiera? Sí, para crear un, o para fine-tunear un, o para ajustar un modelo. Para describir, ¿cómo se llama? Tablas o gráficos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, eso hay que poner. O sea, eso habría que plantear de esa forma. Entonces, con cada uno, ya digamos, el día que tengamos clase hay que sentarnos. Uno por uno. Entonces, tenemos que leer todo el documento. Y ahora sí leer, definir una pregunta de investigación que pueda ser medible y evaluada. Si no, no hay cómo. Entonces, incluso podríamos poner para las personas, para el proyecto de vinculación, por ejemplo. Podríamos poner cómo se puede crear cómo se puede ajustar un modelo basado en BART para describir imágenes estadísticas en texto dentro del proyecto de vinculación. O para las personas, o para los estudiantes, o para el proyecto de vinculación, inclusión lectora. Entonces ya, ¿quién evalúa? Es las personas que están dentro del proyecto. ¿A quién le podemos hacer evaluar? Le podemos hacer evaluar, por ejemplo, a Víctor Samaniego. Le decimos, a ver, también estamos probando de esta forma. Mira, aquí le metemos esta tabla y nos da sus resultados. Sí, aunque nosotros no vamos a crear una interfaz para él. Por eso, digamos, no los quisiera meter a ellos, porque no vamos a crear, pero sí podemos crear modelos que nosotros luego podamos consumir. Entonces podríamos poner dentro para el proyecto de vinculación. Tal. Entonces ahí lo valido yo. Yo digo, ah, sí, sí está escribiendo bien. No necesito que lo valide Víctor, sino yo que soy el director. Y yo que soy el director digamos, del proyecto de vinculación, soy el director de ustedes. Que nos estaba transmitiendo en YouTube. Ahorita se preparando para la. ¿Sí me están escuchando? Hola. Sí, ingeniero. Sí, se ¿Sí? escucha. Ah, ya. Ya, eso. Entonces hay que definirlo. O sea, justamente todo esto hay que irlo modificando. O sea, hay que lo. Y por eso seguramente él pensó que ya con esa pregunta de investigación yo ya la validé. Pero en realidad no le he validado. No, no. Todavía Sí, no. solo le estaba más o menos comentando. De Ya. ahí, mismo para que nos vaya Todo. guiando, porque no hemos tenido muchas clases con él, entonces de una vez para sacarle bastante información. Claro. Sí, está bien. Ya, no sé quién más tiene otra pregunta. Bueno, esa era la pregunta que tenía en la mayoría. Entonces hay que preparar toda la información necesaria. De hecho, la misma problemática nos va a dar la pregunta de investigación. El objetivo general es el que se debe contestar. Yo les recomendaría que lean algunas tesis que ya se han hecho conmigo, con modelos, y puedan validar justamente esa pregunta de investigación. En el DSpace de la universidad y buscan DSpace, ahí buscan por apellidos. Bueno, buscan por facultad y buscan por apellidos y me pueden. Bien. No. Esta es solo mi tesis, vamos. Así de aquí. Por ejemplo, miren, verán.
Este de aquí. De cómo se llama de. Están viendo, ¿no? Lo que se está queriendo abrir. Ya. Pues, por ejemplo, aquí, mira, modelo de lenguaje utilizando a Robert Tito para identificar tweets con violencia política de género hacia las asambleístas electas en Ecuador para el periodo 2021-2025. ¿Ya? Entonces, aquí también lo que se hizo es fine-tunear un modelo. Déjame ver dónde está aquí la pregunta de investigación. Ya, bueno, la pregunta de investigación debe estar. Bueno, leen esta parte. Dice, bajo este contexto, el presente trabajo de titulación denominado Modelo de Lenguaje utilizando Robert Tuito para identificar tweets con violencia política de género. Tiene como objetivo general construir un modelo de lenguaje utilizando Robert Tuito para identificar tweets en contenido de violencia política de género hacia las asambleas. Con el fin de brindar una propuesta para identificar contenido de violencia. Y entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué? ¿Cuál es el objetivo? Brindar una propuesta, ¿no? Para traducir de imágenes a texto. Y verán, acá está, debe estar la pregunta de investigación. En el desarrollo del. Ya en el desarrollo en las. La metodología. Ya verán, aquí, por ejemplo, les voy a mostrar aquí el desarrollo. De arquitectura. Por ejemplo, aquí está justamente qué, cómo se evalúa entre modelos. Miren, aquí nosotros, ¿sí están viendo? ¿Sí están viendo, chicos? Ya se han dormido, creo. Sí, Sí, está ingeniero. bien. Sí, Ya, está mira, bien. aquí está el fine tuning. Entonces, miren, todos estos experimentos se hizo con el mismo modelo, con Robert Tuito. Por eso ya estaba elegido Robert Tuito. Entonces, él ya eligió Robert Tuito en el proyecto. Esa es la tesis, ¿verdad? Es el desarrollo de la tesis. En el proyecto él ya eligió. Ya dijo que entre todos los, de todos los artículos que ha leído, el que más utilizan es Robert Tweet. Ya. Entonces, por ejemplo, miren, aquí están todas las configuraciones, 8 configuraciones. Ya. Y miren, la que mejor dio resultados fue esta que está aquí. La segunda. Entonces, con este modelo nos quedamos para crear ya el modelo final y evaluar este modelo. Entonces, aquí evaluamos el fine tuning y luego evaluamos el modelo. Una vez que cogemos este, decimos qué tan bueno es esto con ya los casos de prueba que nosotros le metemos. ¿Ya? Y entonces, bueno, ya ahí hace, él hizo una pequeña interfaz, pero eso no era necesario, pero él igual la hizo. Y entonces, a ver, ¿cómo, cuál era la pregunta de investigación? Quería ver. Debe estar objetivo 1, siempre en objetivo 3. ¿Ya? No lo ha puesto, digamos, no lo ha puesto, solo lo ha puesto este. Déjame ver si aquí en el objetivo 3 está. Está puesto explícitamente abajo, está la respuesta, pero no. Pregunta de investigación, déjame ver. Investigación. La respuesta y está a través de la creación de un modelo de lenguaje y su posterior implementación permite identificar sí, pero aquí la ha puesto, no la ha puesto explícitamente. Déjenme ver este man interesante, déjenme ver cómo estaba la pregunta de investigación de pesantes. Chicos, pesantes, bien.
Ya. Ese es el proyecto de, ese es el ¿no? Este es el ya, este es el proyecto. Entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación que le ha puesto? Entonces dice, ¿cómo identificar? Es cómo identificar, es la pregunta de investigación. ¿Cómo identificar la existencia de violencia política de género hacia asambleístas electos en Ecuador para el periodo en Twitter utilizando el modelo de lenguaje Robert Twitter? ¿Sí? Entonces, cómo pueden transformar imágenes estadísticas a texto utilizando un modelo? ¿Sí? Dentro del proyecto de vinculación, por ejemplo. Puede ser. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Entonces ahí dicen, hemos, ¿cómo lo hicieron? Le pusimos tantas épocas, utilizamos tal dataset. Esa es la respuesta. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Sí lo anula? Sí, general. De Ya. hecho, por ejemplo, en el caso de Cielo, podría decir cómo, a ver, cómo puedo describir e interpretar imágenes estadísticas. Por ejemplo, él podría enfocarse directo en diagrama de barras y diagramas pastel utilizando el modelo que le encontró. Claro. Pues incluso, claro, incluso puedes poner diagramas de barras y pasteles. O solo pasteles, o solo diagramas de barras. Aunque para hacerlo un poco más extenso, diagramas de barras y pasteles, porque hay un montón, ¿no? De gráficos estadísticos. Siempre hay que tratarlo de cerrar bien. O sea, lo más, pues, lo más cerrado posible para poderlo cumplir. Porque si decimos los gráficos estadísticos, hay un montón de gráficos estadísticos. ¿Ya? Entonces podemos irlo cerrando. Diagramas de barras y diagramas de pastel. ¿Sí? Entonces tranquilamente podemos. Ingeniero, Dime. hay una pregunta. Digamos, así como se plantea la pregunta, en sí la respuesta sería en sí el desarrollo del modelo, ¿verdad? Sí, justamente. Porque, digamos, eso hoy día nos peleó el ingeniero Pablo, porque, digamos, dijo que la respuesta a la pregunta no puede ser el desarrollo, sino la El respuesta desarrollo del tiene que ser modelo. la validación, alguna validación. Sí, pero la validación la hacemos acá, pues. O sea, validamos y respondemos. No es que solamente yo ya lo creo y digo, a ver, yo puedo crear un modelo sin validarlo. Lo creo en el modelo y sí me describe, pero nada más. Yo no lo valido. No digo cuán bien me está describiendo, cuán mal me está describiendo. Cuando acá por ejemplo, este compañero que hizo conmigo, cuando, ¿cómo se llama? Cuando José Pesanz hace esta comparación aquí, aquí está validando. Aquí está validando. Igual podemos nosotros validarlo. Es que hay muchas formas de validarlo, ¿no? Aquí estamos validando. ¿Sí? Después de eso, podemos seguirlo validando de forma manual. Es que hay evaluación humana y hay evaluación automática. Entonces, por ejemplo, estas son métricas de evaluación. El porcentaje de acierto es una métrica de evaluación. El porcentaje de pérdida es otra métrica de evaluación. Si él hubiera escogido, por ejemplo, la pérdida, ¿cuál de sus modelos tiene menor pérdida? Este de acá. Pero él está cogiendo el porcentaje de acierto, este de acá. Entonces, el 4 tiene. Ya, esa es una forma. Entonces, yo una vez que lo valido de esta forma, automáticamente con el porcentaje de acierto, yo lo valido cuando en realidad empieza a transcribir. De verdad, yo le meto 10 pastel, 10 imágenes de texto, de pastel, por ejemplo. Y de las 10. Ya una vez que tengo el modelo, una vez que lo entrene, ahora sí lo va a validar. Recuerden que hay un entrenamiento y dentro del entrenamiento es la misma validación, que es esto que está aquí, ¿no? Y luego de eso hay una validación con el test. Entonces, ahora sí, cojo y meto yo 50 imágenes de pasteles. Y de las 50, ¿cuántas me describe? Sin esas que no estuvieron en el entrenamiento, ¿cuántas me describe bien? ¿Las 50 o las 49? Si dice las 49. Entonces yo digo, ah, mi modelo en el test o en evaluación tiene un porcentaje de acierto de un 98%, porque describió 49 de las 50 bien. Entonces ahí estoy describiendo. Ahora vas, y también, ¿cómo puedes hacer la validación? Coges y dices, una persona, por ejemplo, en el caso de las imágenes estadísticas,
una evaluación humana. ¿Cómo puede ser? Yo cojo un matemático y le digo, o una persona que sepa de matemáticas, o un estadístico, o cualquier ingeniero que sabe de matemáticas, le digo, descríbeme esta imagen. Le das la imagen y él te dice, aquí, que te escriba, ¿no? Aquí hay un pastel, el 50% son mujeres y el 50% son hombres. Después la otra, le das otra imagen y así mismo te las empieza a describir. Esa es la evaluación humana que la hizo él. Ahora, tú le metes las mismas imágenes al modelo y ¿qué te devuelve él? ¿Cuánto se parece lo que describió el modelo con lo que el humano describió? ¿Sí? Entonces ahí también podemos evaluar. Entonces, no es que yo solo voy a crear el modelo, no. Yo voy a decir, voy a evaluarlo a mi modelo. ¿Cómo lo evalúo? Puedo evaluarlo así. Después con el test puedo evaluarlo cuántas se hicieron. Después con una persona que sepa sobre el tema de las matemáticas puedo evaluarlo. Entonces, no es que yo ya solo hago el modelo. Por ejemplo, es que a eso se refiere Pablo, es que, o sea, me imagino que se refiere Pablo, a que yo cojo y con esta primera configuración tengo el 97% y me quedo con esto. No, pues ahí sí está mal, porque ahí yo creo un modelo y ya, no es que se contesta con esto. Puede traducir, sí puede traducir, pero ¿cuán bien traduce? ¿Cuán mal traduce? ¿Traduce muy bien o traduce muy mal? Entonces, eso es lo que, o sea, no es que solamente lo vamos a contestar con la creación, sino que dentro de la creación yo voy a evaluar el modelo. Por eso tengo dos objetivos. Por eso el otro objetivo es evaluarlo. Entonces siempre voy a tener este otro objetivo. Por ejemplo, aquí voy a regresarme acá. Entonces tengo siempre dos objetivos. La creación, construir bueno, aquí está construir conjunto de datos proveniente de la red social Twitter basado, bueno. Y luego yo evalúo la precisión del modelo construido mediante una muestra de usuarios. Entonces, ¿cómo evalúo? Yo evalúo la precisión de mi modelo, ¿sí? Mediante la matriz de confusión. O mediante el porcentaje de acierto. O mediante el porcentaje de pérdida. No es que solamente lo construyo, sino también lo evalúo. ¿Ya? Entonces, te mantiene tres incluso aquí. Construir el conjunto de datos. Construir la arquitectura del modelo. Y luego lo evalúa. Bueno, ahora a ustedes, a los de computación, solamente se les hace hacer dos objetivos. Construir la aplicación, el modelo, lo que tengan que construir y evaluarlo. Entonces, la pregunta no solamente se responde con la construcción, sino que dentro de la construcción está la evaluación. ¿Vale o no vale? ¿Describe o no describe? ¿Cuán bien describe o cuán bien no describe? Claro, sí, yo entiendo la discusión que han de haber tenido con Pablo, bueno, no discusión, sino conversación con Pablo. Pero es porque tienen que tener claro que hay que evaluarlo el modelo, que vamos a evaluar del modelo. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Preguntas o no les quedó claro? Sí, ahorita ya quedó más ¿Sí? claro. Sí. Ya, ¿qué más? Oye, Inge, y digamos, ahorita es para plantear lo bonito, lo que es la problemática, digamos, de nuevo tendremos que hacer la investigación que hicimos con esto de los trabajos relacionados, de ahí sí es redactar lo bonito. O eso iría ya después, digamos, Claro, de... de hecho, no. Aquí están los trabajos relacionados. Vas a ver aquí. Mira, este es el proyecto, marco teórico. En el marco teórico están todos los conceptos y aquí están los trabajos relacionados. Aquí dice los trabajos relacionados y aquí está, justamente. Y al final hay una conclusión, mira. Super. ¿No se ve? Sí, se ve. Ya. Aquí. Acorde al análisis de cada uno de los trabajos relacionados al objeto de estudio, se ha encontrado que mediante la aplicación de los lenguajes preentrenados es posible analizar y clasificar datos textuales como por ejemplo los comentarios realizados en Twitter. Entre los modelos de lenguaje más utilizados se encuentra Ver. Sin embargo, se evidencia que RobertTweet es un modelo creado para clasificación de tweets en español, por lo cual se obtiene mejores resultados en dicho idioma. Entre los lenguajes de programación está Python, bueno, las librerías. En cuanto a las técnicas que se utilizan para la recolección de datos está el web scraping, bueno, ¿sí? El conocimiento de estas técnicas mediante su correcta aplicación permitirá una adecuada aplicación. Entonces, aquí tú ya, ahorita ya sabes con qué vas a hacer. Entonces, por ejemplo, con el modelo que me dijiste. ¿Sí? Entonces tú dices,
de todos los trabajos relacionados, tienes que tratar de buscar justamente modelos que no me acuerdo en qué se basaba ese modelo. GPT-2. No ¿El me acuerdo mío? en qué año. Sí, ese que era de descripción de las imágenes. Estaba basado en Verti, en un The Vision, algo así, se me olvidó. Ah, ya. Sí, tenía Visual mezclado. Transformer. Ajá, esos Ya, dos tenía mezclado. entonces tienes que buscar trabajos relacionados sobre eso. Sí, Porque porque también. tú al inicio, cuando hicimos, por eso te digo que todo esto hay que moldearlo, porque digamos, ya no están partiendo tampoco de cero, porque no es que no les va a valer nada, pero ahora como ya están analizando qué es lo que pueden utilizar, ahora tienen que buscar trabajos relacionados con eso, con Visión Transformer y con BERT, que han hecho cosas similares. Tal vez no descripción de imágenes estadísticas, pero sí descripción de imágenes como tal. Entonces, descripción de imágenes como tal. ¿Ya? Entonces, ahora sí le metes de esos. En el anterior, me imagino que debías haber tenido de muchos. Sí, O y tal bastante vez de ninguno. generales. Por eso. Sí, está bien. Pero ahora ya sabes con qué. De hecho, ya lo puedes ir buscando. Entonces, eso cambias. Y entonces aquí se cambia eso. Entonces, aquí dices, ah, de acuerdo a eso. Vemos que BERT y Visión Transformers son, bueno, Visión Transformers combinado con BERT nos permite realizar una descripción de textos, de imágenes a texto, pues por lo cual se va a utilizar se va a fine-tunear uno de estos modelos. Un modelo basado en estos modelos preentrenados. ¿Quién me está escribiendo? Ah, ya. Yeah. Eso, jóvenes. Más preguntas que tengan. Así una última pregunta, yo ya un poquito más relacionada a la parte de desarrollo ingeniero. Mira que estaba probando, digamos, algunos modelos en lo que es Colab, pero como toditos están desarrollados en Python 3.8, no me quieren descargar las librerías en Colab como ahorita está con 3.10.8, creo. Entonces me vio una forma en que se puede instalar una mini Anaconda en Colab para correr Python Pero puedes 3.8. desinstalar el Python de Colab y instalar tu Python. Sí, ¿cómo hacer eso? Pip instala la versión de Python y tú le instalas la versión de Python que quieres. Creo que se había con. En 3.8 Porque, dices. sí, porque digamos le estaba ahí viendo que y me respondía que no había cómo. Entonces lo que le logré hacer es, digamos, instalarle una mini Anaconda ahí y hacer un entorno virtual ahí adentro. Así le estoy tratando de ejecutar. Entonces le ¿Y tú quería no tienes? preguntar si tal vez habría algún problema con Colab o digamos, pues los entornos virtuales o algo, ¿o no? A ver, ¿qué versiones que tiene Colab? La 3.10. ¿Y con qué están haciendo? ¿Con 3.h de los anteriores? Dices que los traba, que los. ¿Y no te corre? ¿Qué problema te da? No deja instalar la paquetería. ¿Cómo se llama? La librería Transformer. La versión nueva que ahorita se está no tiene los paquetes que han Ah, desarrollado el ya. modelo. Ah, ya. Pero ahí puedes instalar Transformer e instalar la versión anterior de Transformer. Sí, lo intenté también, pero no me dejaba igualmente, porque ¿No te tiene, deja digamos, desinstalar? Mira, no, fuera de sino, agua. sí deja desinstalar, pero la versión anterior tampoco tiene Ya. los paquetes que necesito, porque, digamos, el de donde yo estoy viendo el Git, tiene, digamos, instalado Transformers de forma local. Entonces ahí ejecuta bien, pero necesito igual ¿Pero Python qué 3. versión de Transformers? Tienes que buscar la versión de Transformers. ¿Qué paquete no te deja instalar? A ver, no me dejaba instalar este que se llama Data Collator for Language Model. Data Collator. Oye, y el otro Catchet guión bajo path también. Data Collection. Data collection. Data collector with padding. Data collector for language modeling. Collector, ¿no es cierto? Por For language modeling. language modeling. Aquí está.
Pero si está en la versión, en la última versión de Transformers, en la 4361. No lo he llamado. ¿Qué versión estás utilizando? ¿De cuál? De Transformers. Primerito, la última. La que viene por defecto. Ajá. La que viene perfecto es la 435-2. Y la 36-1 sí tiene. La 35-2, a ver, en la 35-2 busquemos. En la 35-2, que es en la anterior. El Data Collector, a ver. Data Collector for Language Modeling. Sí tiene. No la quería importar. Bueno, ya la voy a probar de nuevo, pero no la quería importar. Ahorita ya la logré importar, pero metiendo una, instalando un entorno con 3.8. Ahí me dejó. Bueno, habría que revisar en clase para ver qué pasa. O que Sí, lo ya muestres. voy a seguir probando. Pero veo que sí tiene, según lo que dice aquí. ¿Alguien más? Ingeniero, yo quería que, o sea, no tenía muy claro exactamente cómo yo le quería hacer esa nota de segmentación de imagen mediante los productos para poder detectar la fecha de caducidad. No sabría si ocupar un modelo, ya que son imágenes en específico, o prácticamente crear uno desde cero a través de neuronales convolucionales. No crear desde cero, no. Va a fine-tunear uno que ya existe. Aquí hay artísimos que existen. ¿Qué segmenta? Sobre ese tienes que segmentar. Creo que uno de esos es Coco. Estoy mal. ¿Dónde está? ¿Quieres su...? Imagen segmentation. Imagen segmentation. ResNet. Ahí está. Déjame ver eso. Ya, ingeniero, entonces ocupo algunos modelos, Sí. así para ir probando cuál es el mejor, cuál tiene mejor precisión. Simón, para que pueda segmentar. Sí, debe haber aquí. ¿Qué puede haber aquí? Pip segmentation. Ah, son mascotas. Pip, ¿no? Y a ver, déjame ver uno que veamos por aquí. Spine. Déjame ver uno. Quieras, vamos a buscar uno que segmente. Tú quieres uno que segmente que segmente. ¿Qué quieres, Coco? Que segmente. Es que igual, o sea, aparte de eso, tienes que tú mandarle sobre eso, pero con YOLO. YOLO, 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 YOLO. Con YOLO. Con YOLO 8. Con YOLO 7. Ahí donde está. Caramba. Segmentation. YOLO.
A ver, perdón, se me fue el internet. Te decía que utilices YOLO 8 o YOLO 7. No sé si habrá ya YOLO 9, pero con YOLO, Keyner, YOLO es uno de los modelos que segmenta muy bien. YOLO. Yo ingeniero. Con YOLO, YOLO, busca YOLO. Segmentación con YOLO. Segmentación de imágenes con YOLO. Con eso decía que hicimos el trabajo de segmentación para la detección de la enfermedad en la planta del maíz. Entonces, tranquilamente podemos hacer con YOLO. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ah, ingeniero, yo ya tenía una duda. Tal vez Dime. me podría ayudar en caso de, digamos, si lo saco al dar tutoría. ¿Si le sacas qué? O sea, si ¿Dar ya tutorías? planteo, Claro. no, perdón, si ya planteo yo el problema, ser mi tutor. Sí, o sea, todavía habrán llegado a todos, les digo que sí, porque al final no sé quién irá a presentar. Ayer había, ¿cuántos ayer habían? Uno, dos, tres, que estaban en el proyecto de vinculación. Tres, estaba Juan Pablo, cuatro, Kenia también estaba cinco, y serías tú seis. Sí, sin ningún problema, pero tienen que hacerlo. O sea, verán, yo les digo que sí, pero si ustedes no presentan como deben presentar, si no piden tutorías, no vendrán el fin de ciclo a decirme, fírmelo, que usted dijo que iba a ser mi tutor. No les firmo porque no he revisado. Entonces no les puedo firmar algo que no he revisado, algo que no han trabajado conmigo, no puedo revisar. Digo, perdón, no puedo firmar. Si trabajan desde el día de hoy o bueno, desde el día lunes conmigo, piden tutorías, se lo va trabajando, sí, pero si ustedes van a llegar el último día a decirme, ah, es que no tuve tiempo, es que estuve haciendo otras cosas y que firmen porque usted dijo que iba a ser el tutor, no. O si solamente me preguntan ahorita si, o dos veces más, tampoco. Es aquí lo trabajando, pues yo les decía, desde el inicio del ciclo hasta el final, ahora ya les queda 2 meses, un mes, 2 meses, un mes prácticamente. Entonces, claro, mientras lo trabajen, si no lo trabajan, o sea, no hay cómo, pero si lo van a trabajar, sí, pues yo no tengo problema, no tengo tesis tampoco, ya con los que tengo un tesista ahora y con ese acabo, dos tesis que es en un trabajo de titulación y este ciclo ya acaba. Y ya me quedo yo sin tesis. No tengo más tesis. Pero sin ningún problema. Ya, Lo listo, tienen ingeniero. Gracias. que trabajar. Si no, no hay cómo. ¿Alguna otra pregunta? Si no, nos vemos, chicos. ¿No? Ya, pues entonces nos estamos viendo. Ya, ingeniero, gracias.